Muchos de ustedes me estaban pidiendo que les mostrara cómo son los barrios aquí en Fodiguazú, que tenían curiosidad a ver cómo son los barrios. Y bueno, les voy a mostrar el barrio que yo más conozco y el único que conozco bien hasta el momento, que obviamente es donde yo vivo. Probablemente aquí, por ser una zona turística, Fodiguazú en general, los barrios sean un poco distintos al resto de Brasil. Por lo tanto, si tú ves alguna diferencia, déjamela saber en los comentarios. Ya sabes que yo soy bien curiosa, chismosa. Así que vamos a darle. Principalmente lo que más me sorprende es que cada barrio tiene como una calle que es comercial. Allí vas a encontrar todos los comercios del barrio. Es como un minicentro dentro del barrio. Y allí encuentras de todo, lo que tú te puedas imaginar y lo que no, también lo consigues en esa calle. Yo vivo en el popular barrio de Porto Meira. Aquí muchos brasileños me han dicho que es un poco peligrosa esta zona, que tenga mucho cuidado. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo de verdad hasta el momento lo he sentido seguro. Probablemente es porque yo casi no salgo de noche. Pero bueno, como todo barrio, hay que tomar sus previsiones, hay que estar con cuidado, ¿no? Otra cosa que me llamó enormemente la atención es que hay muchos comercios y de lo mismo. Por ejemplo, farmacias, peluquerías, y están uno aquí que sí, al lado del otro, una cosa así. En este barrio hay muchos mini mercados también, como ya les dije, me sorprende porque hay muchos, también hay dos mercados grandes aquí, que es donde yo suelo hacer las compras porque tienen mejores ofertas. Lo que aquí sí no hay son atacados, que son aquellos como supermercados donde si tú compras más de 3, más de 6, te sale muchísimo más barato. Pero bueno, con esos dos supermercados grandes, de verdad que aquí se consiguen buenas ofertas, incluso más barato que en los supermercados del centro. También hay muchas tiendas de ropa. Yo a veces quisiera preguntarle a esas personas, ¿será que ustedes venden? O sea, porque es que es increíble, o sea, aquí está una y aquí está la otra, juntas, competencia. De verdad, yo he tenido esa curiosidad, ¿será que ellos venden o no? Porque, o sea, yo pensaría que colocar un mercado de lo mismo, o sea, al lado, como que va a bajar las ventas, como que te va a afectar. Pero pues yo aquí viendo esa situación, yo digo, bueno, como que no. Pero sí, de verdad, he tenido como ganas de preguntarle a alguien, mira, ustedes sí venden. También hay brecho, que aquí le llaman tienda de ropa usada. Yo pensaba al comienzo que era ropa pues nueva, sin usar, porque de verdad son tiendas, hay incluso tiendas que se ven así como lujosas. Pero después con el tiempo me fui enterando de que no, que son tiendas que venden ropa usada. Pero sí, ropa de marca. Hay brecho como para todos los precios, para todos los bolsillos. Hay algo que me sorprendió, que yo al principio ni siquiera sabía para qué era, pero que vas a encontrar muchísimo. Son como unos mini estacionamientos de metal para bicicleta. Bueno, hablando de bicicleta, allá al fondo tenemos una bicicleta. Yo de verdad al principio no sabía, yo pensé que no sé, que era algo de seguridad, no sé, algo que eso estaba protegiendo algo ahí del agua, no sé, de verdad. Lo menos que yo imaginaba es que eso era para colocar las bicicletas. Yo en Venezuela no recuerdo haber visto ningún barrio, bueno, es que en Venezuela no se usa mucho la bicicleta, pero de verdad, sí, aquí vas a encontrar muchísimo esos estacionamientos para colocar tu bicicleta, porque aquí es muy normal que la gente ande en bicicleta, como ya estamos viendo. Otra cosa que se encuentra muchísimo, pero muchísimo, son las farmacias. Yo quedé impresionada por la cantidad de farmacias, porque hay tantas farmacias, se enferman mucho. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tantas farmacias? Pero bueno, sí, hay muchísimas farmacias con diferentes ofertas. También siempre están colocando promociones. Eso a mí me gusta, obviamente, cuando necesito algún medicamento muy bueno. Y también hay algunas que tienen wifi gratiñanga. Yo de verdad esa tecnología nunca la vi en Venezuela. Las calles por lo general suelen ser bastante tranquilas, obviamente algunas más transitadas que otras, como por ejemplo esa que estamos viendo ahí, que es la avenida Morenitas. Esa es la avenida comercial y es la más transitada de este barrio. Y aquí donde estoy es un lago. Eso que están viendo ahí es un lago. Lo que pasa es que la luz no deja ver mucho. Este es como un lago. Hay un parquecito también por allá para que las personas hagan ejercicio. Aquí la gente viene a caminar, a compartir. Por allá practica, no recuerdo cómo se llama, en las patinetas. La gente viene aquí a pasar un rato agradable. A mí me encanta venir aquí a grabarles videos. También he visto mucha gente que viene a fumar marihuana. Hay de todo, pero de verdad que a mí este lugar me encanta, me trae paz. Más lugares así, por favor. Algo que también te vas a encontrar muchísimo y que a mí me sorprendió también cuando supe de eso la primera vez, son las autoescuelas para aprender a manejar. En Venezuela, pues yo normalmente veía que la gente aprendía porque le enseñaba a alguien, te enseñaba a tu papá, a tu hermana, a tu primito, el perro, el gato. Pero autoescuelas, así como tantas, yo de verdad no llegué a ver. Pero aquí creo que es tradición
cuestión que tú aprendas a manejar en las autoescuelas y no así porque alguien te enseñe. Creo que es así como funciona la cosa. Otra cosa que me llamó la atención es que aquí hay rayados. Ay, viene un perro. Otra cosa que me llamó la atención es el rayado. Aquí cada calle, no solamente esta avenida principal, sino las otras calles también tienen su rayado para el cruce peatonal. Yo quedé sorprendida porque, bueno, este es un barrio. En Venezuela normalmente los barrios no tienen como esa debida señalización peatonal, pero aquí sí la vas a encontrar muchísimo. Es común y además uno pasa es por allí. Si tú intentas cruzar la calle hacia otro lado, probablemente te lancen el carro y te lleven por delante. Algo también que vas a encontrar muchísimo, por ejemplo, aquí en este barrio, y que de igual forma también me sorprendió muchísimo, son la cantidad de iglesias que hay. Iglesias evangélicas, cristianas, católicas, de verdad, hay una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es una cosa impresionante. Sin duda, Brasil es un país muy religioso. No sé si son el primero, el segundo o el tercer país más católico del mundo, pero es que de verdad es una cosa que yo dije, Dios mío, son muy, pero muy religiosos. Es increíble. Algo que me gusta muchísimo es que en las fechas especiales, cuando hay algo que celebrar, normalmente en las tiendas ellos colocan, decoran y se ve todo de verdad súper lindo. A mí me encanta eso. Otra cosa súper común son esas lotéricas donde están esas personas haciendo cola. Allí puedes pagar la cuenta de luz, del agua, hacer un depósito bancario. De verdad que son súper útiles. Y dato curioso, este barrio está muy pero muy cerca a las fronteras con Argentina, como a 5 o 7 minutos, creo, quizás hasta menos. Súper súper cerca, de verdad. Obviamente no me recorrí todo el barrio porque es muy grande, pero sí, bueno, les mostré como que las cositas más emblemáticas y lo que me queda a mí aquí más cerca. Pero bueno, cuéntame qué cosa te sorprendió, qué cosa es diferente en tu país. Déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes que me encanta leerte. Gracias por estar aquí. Suscríbete a este canal, dale like, comenta, comparte. Nos vemos en la próxima y te mando un beso. ¡Chao, chao!